La violencia ha caracterizado las manifestaciones que durante las últimas semanas se han registrado en torno a la ley de pesca. Los pescadores han llegado hasta la capital regional para exigir respuestas. Todos los detalles aquí en Panorama 15. Tras su aprobación en el año 2012, la denominada Ley Longueira ha generado el colapso de los recursos pesqueros, empobreciendo aún más a la ya deprimida zona costera de la Araucanía. Al menos hay una resolución, la 3115, que lo que ha permitido es que se le borren al menos 40 recursos pesqueros en el listado que tienen en su registro las embarcaciones artesanales y los pescadores artesanales. A nosotros nos preocupa, y además lo que estamos haciendo es mandando un mensaje claro al Ministerio de Economía, porque tiene que ver también con que cómo vamos a utilizar, qué metodología vamos a utilizar para poder evaluar la ley de pesca producto del discurso del 21 de mayo. La extracción industrial sin límite de cuotas y red de arrastre para pesquerías como la reineta y la jibia, que históricamente han sido artesanales, son parte de las razones que motivan las manifestaciones que el último mes han convocado a los gremios de pescadores de la zona, sin que a juicio de los afectados hayan generado soluciones claras en torno a sus demandas. Queremos un emplazamiento público. Tenemos grandes problemas con la pesca artesanal hoy día, y además que el otro tema urgente que tenemos, que por el tema del ducto, nosotros queremos un mensaje fuerte, potente, como igual de potente con lo que se ha hecho con el tema de los mapuches. Críticas que se asumen desde el gobierno regional, pero que señalan requiere de mayores espacios de diálogo. Estamos esperando la respuesta también del Ministerio de la Pesca para ver qué soluciones puedan tener lo que ellos han manifestado, para poder resolver situaciones que dependan de la región y hacer las diligencias necesarias para aquellas que no dependan de la región, que sean de Santiago. Manifestaciones que aseguran seguirán para que durante este gobierno se logre la revisión a la ley, según anuncio de la presidenta, pues aseguran las reuniones con parlamentarios no han tenido un efecto más que informativo, a lo que se suma, aseguraron, la mala señal de la reaparición del autor de esta controvertida ley en la cartera de energía. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Payán.